Oye, tío, ¿y qué pasó con mi tía Conchita? Me llamó bien encabronada. Mira, flaco, flaco, bueno, déjame te explico, bueno, flaco, déjame te explico lo que pasó. Lo que pasa que el flaco le fue de chismoso porque yo le dije, flaco, préstame poquito perfume para echarme porque yo me iba a ir a andar después del jale, me iba a ir a salir para allá andar en la calle. Y le dije, flaco, préstame poquito perfume para echarme aquí en el gaznate para volver bonito. Pero yo ya le dije que para qué le dice a ese güey, le dije que si va a decir algo que me diga a mí, no, no le diga hombre, a él. El flaco, güero, el flaco, güero, flaco, güero, el flaco es bien chismoso, güero. Flaco, güero, es bien chismoso. Todo le cuenta a la gente. Él es peor que, está peor que las viejas. Está peor. Sí, ese güey es chismoso. Peor que las viejas, flaco, ¿verdad? Y a mí lo que me gusta de ti, flaco, güero, me gusta, a mí lo que me gusta de ti es de que tú no eres chismoso. Ahorita como estamos hablando, tú no eres chismoso, tú eres comunicativo, tú me comunicas todo a mí. Tú no eres chismoso, flaco. Bueno, bueno, sí, flaco, tú, ya, bueno, flaco, bueno. Ya, y sí, por eso le dije desde la otra vez que si va a decir algo, que me diga a mí y no le diga a él. Ahorita ya me metió en pedos, o sea, el pinche flaco ya me metió en pedos. Ahorita con la tía Conchita ya me pidió hasta el divorcio, ya no me quiere las vacas que te había dicho que había comprado allá en México. Ya no me quiere dar las pinches vacas por la culpa del flaco, porque es peor. Es peor que una vieja, el flaco. No se preocupe, güero. Yo ahorita le hablo a mi tía Conchita, yo le digo algo. Pero no, no huele guau. No huele guau, flaco. No huele guau. ¿Y qué es esa madre? No huele guau. Así dicen los bolillos, flaco. Bueno, así dicen los bolillos. Es que los bolillos, cuando dicen, no te preocupes. No te preocupes, significa, flaco. Bueno, pero no se dice. No huele guau. No huele guau. No, no, no. No huele guau. Mira, así se dice. Porque yo fui con un. Estaba hablando con un bolillo. Estaba hablando con un bolillo la otra vez que estábamos haciendo un barco. Un barco, vale. Y me dijo, no, güere, guau. Y así se dice. Nomás que usted es semejante. Aquí nacieron, ¿vale? Aquí nacieron y no aprenden inglés. Ustedes vienen por estar con el telefonito. El teléfono, pero no, güere, guau. Yo voy a hablar con el. Yo voy a hablar con el flaco, güero. Bueno, flaco. Yo voy a hablar con el métale, flaco. Métale una pinche regañada, güey, por andar de chismoso. Me dan ganas de meterle una cueriza. Una cueriza le quiero meter, flaco. Tú, güero. Una cueriza le quiero meter. Pero primero hable con mi tía, si no, le voy a decir algo. Tu tía Conchita anda bien encabronada conmigo, flaco, güero. ¿Quiere que hable con ella yo? No la vas a convencer. Si yo ya le hablé a mí que me hace caso a mí siempre. Y cuando siempre un pedo, yo luego le digo y me hace caso. Ahorita a ti no te va a hacer caso, güero. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te va a hacer caso? No, hombre, güero, es que tú la, ¿cómo vas a hacer? Mira, pero yo ya dije, no, güero, guau. No, güero, guau, ya me voy, no, güero, guau. No, güero, guau. O sea, vaya, tío.